tal día como hoy, 30 de agosto, pero en 1958, nació Anna Politkovskaya. Ella nació en Estados Unidos, aunque sus orígenes eran rusos y soviéticos, porque tanto su padre como su madre trabajaban como diplomáticos en las Naciones Unidas y, bueno, pues se encontraban allí en aquel momento. Sin embargo, ella estudió y creció en Moscú. Ella, que es conocida por ser periodista, pues efectivamente estudió periodismo y una vez que se graduó, ella defendió una tesis sobre la poesía de Marina Tsetayeva. Anna trabajó en diversos periódicos, con diversas oportunidades, empezando por Izvestia, creo que lo he pronunciado bien, creo, donde trabajó desde 1983, es decir, 3 años después de graduarse, que entiendo que es el tiempo que dedicó a la tesis, hasta 1992, es decir, que fueron bastantes años trabajando en este periódico. Después trabajó en la Obshchaya Gazeta, creo que se dice, y estuvo allí concretamente en toda la parte de accidentes y emergencias. Y fue además asistente del redactor jefe. Después, desde 1999 hasta 2006, estuvo escribiendo para Novaya Gazeta. Pero por lo que ella de verdad se hizo famosa y por lo que es tan reconocida es porque durante todo su tiempo como escritora y como periodista estuvo relatando qué es lo que había ocurrido en la Segunda Guerra de Chechenia. Que, entre otras cosas era muy famosa esa guerra porque muchos periodistas que intentaban explicar lo que había ocurrido allí eran secuestrados o asesinados. Ella acabó escribiendo un libro que se llamó La Rusia de Putin, que es el más conocido de todos sus libros, y que, bueno, pues por el cual fue profundamente amenazada ¿no? de asesinato y de otro tipo de barbaridades. Sin embargo, fuera de Rusia era muy, muy, muy reconocido su trabajo porque permitió esclarecer qué es lo que estaba realmente ocurriendo allí y, de hecho, era muy bien recibida en todos los países en los que quisiese ella dar cualquier ponencia al respecto. Y además, pues estuvo visitando campos de refugiados, hospitales, e hizo mucha labor de campo entrevistando a refugiados. Ella siempre decía, cuando admiraba su trabajo, que ella no era ninguna magistrada ni era ninguna experta, que simplemente intentaba explicar lo que estaba ocurriendo de verdad para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estuviesen en sus casas, ¿no? Y que quisiesen saber más sobre el tema, porque la televisión no iba a enseñar lo que estaba ocurriendo. Para entender por qué era tan amenazada es porque describió pues, todos los abusos que estaban haciendo las Fuerzas Armadas rusas, también por los rebeldes chechenos y por la administración chechena respaldada por Rusia para poder cometer un montón de, ¿no? de fraudes, de delitos. Además estuvo denunciando exactamente qué violaciones de los derechos humanos llevó a cabo la policía chechena. Y una de sus últimas investigaciones fue sobre un envenenamiento a niños chechenos que fue masivo y que bueno, pues fue de forma prolongada y provocó muchísimas muertes. Ella, durante todo este tiempo ¿no? que estuvo haciendo esos reportajes, fue arrestada y le hicieron creer que estaban a punto de ejecutarla las Fuerzas Armadas rusas para que dejase de escribir, pero ella nunca dejó de escribir. También fue envenenada de camino a Beslán para hacer un reportaje, pero sobrevivió y siguió informando. Y finalmente fue asesinada en el ascensor de su casa, tiroteada en su casa en Moscú en 2006. Así que, bueno, pues de ella podemos aprender tanto, ¿no? Esas ganas de explicar lo que de verdad está ocurriendo y esa valentía. Entonces, muchas gracias, Anna.